Centro de Investigaciones Médicas de Mamaroneck, acopio, transporte y eliminación ecológica de desechos médicos. Y a los 4 meses, otra vez embarazada. Ya sabes, regresamos a la clínica y ella llorando me dice, ¿me amas? Y todo eso. Yo le dije que sí, pero ¿crees que por eso iré al infierno? No. Una vez salí con un tipo. ¿Me lo contarás todo? Bueno, no hay mucho que contarte. Fue una de las semanas más fáciles de mi vida, aparte del sexo. Eso fue brutal. El problema no es el pene, es el bigote. Se siente raro. Sí, estábamos de acuerdo en todo. ¿Tomamos una cerveza? Sí, ¿quieres ver el partido? Por supuesto. Hacemos lo mismo. Parece que soy yo el de esa historia. Tú no eres el de esa historia, viejo. Solo lo hice una vez. Sí. Mi amigo me dijo que ya no puede defecar en su casa. Ah, eso es lo peor. Qué tontería. Sí, se enfadan porque les dejas el baño perfumado. Es un lugar para defecar. Para eso fue construido. Se supone que entras y defecas. Y si lo haces, se sorprenden como si te hubieses defecado encima de su mesa. Sí, es que eso fue lo que hice. Oye, amigo, ¿ya viste ese ciervo? Sí. Pues yo creo que no. Bien, lo admito. No vi al ciervo. Pero ahora sí. Revisa atrás. Todo bien atrás. Revisaré el frente. No va a sobrevivir. Te contagian enfermedades. Bien, aquí vamos. Al cabo no le duele. Castores Zombie. Lo siento.
eres un mentiroso. ¡Es urgente! ¡Rayos! ¡Un segundo! Oh. Lo siento. El baño de damas estaba ocupado. ¿Me deja pasar? Por supuesto, adelante. Por ti haría todo lo que fuera necesario. Llegaré en 15 minutos, no te preocupes. Qué chica tan linda. ¿Por qué tardaste tanto? No había papel higiénico. Tuve que usar las manos. Corté una hoja corté y en la hoja me senté. Corté una hoja corté y en ella defequé. ¿Qué verso? Malísima. Lo sé. Oye, zorra, ¿qué te dije? Sí, nada de mensajes. Lo siento. Eres muy mal educada, Jen. Nada de mensajes y nada de chicos durante todo el fin de semana. ¡Guau! Eso suena tan fabuloso. Cierra la boca, Sui. Tal vez esto es una mala idea. Es que no quiero que pasen su fin de semana aburridas. ¡Estupendo! Invitemos a los chicos. ¿No, Gosling? Dice sí, qué buena idea. Con eso no ayudas mucho, Sui. Si Bok te engañara, yo no estaría haciendo chistes cada 5 minutos. Primero, Bok nunca me engañaría a mí. Y segundo, solo es una broma, Jen. Relájate. Piensa que este fin es todo para ti. Sí, sabemos que te pedimos renunciar a tanto. Solo a 15 centímetros. ¡Es tan asqueroso! Sí, cambiemos de tema, por favor. Mary, ¿en la choza de tu primo hay electricidad? ¿Por qué? ¿Piensas llegar a depilarte? ¿Cómo te atreves? ¡Ay! ¡Apaga esa música, Mary! ¿En serio te gusta eso? A mí me encanta. ¡Es horrible! ¡Cierra tus orejitas! No puedo creer que tenga amigas que no tienen buen gusto musical. Bienvenidos a Ashwood, población 4080. Esto es tan hermoso. ¿Tus primos tiran la basura a mitad del lago? ¿Por qué preguntas eso? Porque hay un trozo de madera enorme flotando en medio. Eso es una balsa, tontita. Está anclada ahí para que la use la gente. Bien, ya casi llegamos. El suspenso me está matando. ¿Nos detenemos aquí para cargar gasolina? ¡Mis piernas! Me duele el trasero. Sí, gracias a tu novio. Muy graciosa. Qué grosera. Yo primero. En serio, necesito una bebida. Muy bien. Ve a matar ardillas, amigo. ¡Mátalas bien! ¿Qué les parece? ¿En serio nadaremos en ese pantano? Para empezar, es un lago. Y sí, vamos a nadar en él. Yo nunca he nadado en un lago. ¿Has nadado en piscina? Sí. Pues vas a descubrir que no es tan diferente. Claro que es diferente, es la naturaleza. Tiene razón. Vas a terminar con muchos más bichos en la boca. Ay, ahí viene la vecina, sean amables. Ay, no me digas eso. ¿Mary? ¡Eres tú! Señora Gregerson. ¡Qué gusto verla! ¡Santo cielo! ¡Qué grande te ves! No tanto. Sus boobies son aún pequeñas. Gracias, Zoe. Mirna, ellas son mis hermanas de fraternidad. Ella es Jen y ella es Zoe. Mucho gusto. ¡Qué placer! Mucho gusto. ¿Qué onda, anciana? ¿Vas a cuidar la casa mientras tus primos están fuera? Solo estaremos el fin de semana. Merecen relajarse después de tantos exámenes. Bueno, se supone que era una escapada de juerga sexual. Pero el chico de Jen la engañó, así que... Ya veo. Ella está bromeando. Estoy bromeando. Ninguna hemos tenido sexo. Nunca.
Sí. Oh, no pasa nada, Mary. Mi hija también es una auténtica zorra. Toda una ramera. A veces lleva gente a casa que ni siquiera sé de qué sexo son. Y no es que diga nada negativo sobre ellos. Soy una mujer liberal. Pero mi hija es todo un caso. Y no es tan atractiva. Bueno, si necesitan algo, ya saben dónde es su casa. A Winston y a mí nos encantaría desayunar con ustedes. ¡Sí! Es una buena idea. Tal vez vayamos a verlos. No se sientan presionadas. ¡Claro! Adiós. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. ¡Wow! ¡Olfatea, amiguito! ¡Ay, qué feo huele! ¿A qué quieres que huela? Huele a madera. ¿Dónde está el baño? Al fondo, a la derecha. ¿Y dónde está el otro baño? Solo hay un baño. Orinaré aquí. ¿No puedes esperar 2 minutos a Jen? ¡Shh! Escuché eso. Sin servicio. ¿Qué? Un baño. Divertido, ¿no? Puedes pasar. Déjame adivinar. No hay servicio. ¿Qué? Ay, eres un horrible farsante. Bien, le contesté el mensaje. ¿Por qué a las chicas les atraen esos tipos? A ti no. Tommy es genial. ¿Se supone que no hables con Sam? Ese es el propósito de todo este viaje. No es que tenga muchas opciones, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo crees que voy a revisarlos? Nunca había pasado más de 24 horas sin Instagram. Solo cuando no existía. ¿Y estoy bien? Si soy, puede, tú también. ¡Ah! Aquí no hay maldito servicio. Tú ya lo sabías, ¿cierto? Dijiste que nada de chicos ni de celulares. Dije que no celulares. Pero no dijiste nunca que sería físicamente imposible usarlo. ¿Por qué tanto problema? La gente ha pasado miles de años sin celulares. Ustedes resistan 2 días. Sí, Mary. Habla por ti. ¿Qué tal si hay una emergencia o algo por el estilo? Hay uno fijo. ¿Hay qué? Oigan, no extrañarán sus celulares, lo prometo. ¿Podemos cambiarnos ya? Yo no quiero cambiarme. Quiero enviar un mensaje. No, Goshnin, quédate aquí. Gafas de sol, sí. Toallas, sí. Bronceador, sí. Ah, sí. Fuera ropa. ¿Qué haces? Alguien podría verte. ¿Quién? ¿La señora Gregerson? Solo veo 2 casas por aquí. Si hay algo bueno de estar en medio de la nada, es un bronceado. Sin marcas. ¡Entren, zorritas! Bueno. Hay que agradecer que no se quitara lo de abajo. Apuesto que la señora Gregerson nada desnuda. Qué agradable es aquí. Bien, ponme a mí. Estoy descansando, que lo haga Mary. ¡Me usaste! Ya, yo lo haré. Se siente bien. ¿Qué es eso? Parece un dique de castores. Quiero ver un castor. Son adorables. No te hagas ilusiones. Me parece que son nocturnos. ¿Aprendiste eso en Wikipedia? Lo sé, porque vivo en Indiana. Tú también deberías saberlo. Oh, lo que sé es que son ratas obesas con grandes dientes. Claro. ¿A dónde vas? ¡Vengan! ¡Vamos a verlos! De acuerdo, vamos a verlos, zorritas. ¡Ven, castor, castor, castor! ¡Qué asco! Si golpeas eso, tal vez despierten. ¿Por qué no te cubres mientras estamos en este lugar? Mi top está en otro lado. ¿Me prestas el tuyo? ¡Ya basta!
¡Ew! ¿Acaso eso es orina verde de castor? Creo. Sí, creo que es eso. Es como ellos marcan su territorio, al parecer. ¿Orinando por toda su casa? No viven en el dique, tontita. Viven en su madriguera. Es por allá. Ven, castor, castor, castor. Sí, claro, eso también está cubierto de orina. Bien, tú ganas. Los castores orinan por todos lados. ¿Estás feliz? No veo ningún castor por aquí. ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¿Tengo miedo? Tranquila. Regresaremos poco a poco. Señor, muchas gracias. Pero qué lindas terneritas. Creo que nos acaba de salvar la vida. Lo dudo. Los osos no atacan a más de una o dos personas a la vez. Ustedes son tres. Si las hubiera visto más de cerca, seguramente se habría espantado. Bueno, más vale prevenir. Sí. ¿Vienen de la ciudad? Me llamo Mary, Mary Doctry. Estamos allá en la casa de mis primos. ¿Los McKellar? Sí, ¿los conoce? No. Mi apellido es Smith, con Y. Por si algún día me tienen que hacer un cheque. ¿Qué las trae de este lado? Estábamos buscando castores. Pues tengan cuidado. Y si ven uno, es mejor que se alejen. O pueden orinarlas. Si se acercan mucho, saldrán y sacarán su pequeña perilla, una perilla rosa y pequeña como el pene de un cachorro. Entonces tendremos más cuidado. ¿Sabes? Deberías cubrirte un poco. En este pueblo somos gente decente. Hay familias con niños. Sí, ya lo sabemos. Es que perdió la parte de arriba del bikini en el lago. Me refiero a las tres. Con el estómago desnudo y esos raros tatuajes. Sí, bien, ya vámonos. Sí, tal vez hay algún animal feo y peludo por ahí, esperando que le dispare. Yo ya tuve suficientes emociones por el día de hoy. Al menos viste a un hombre. No me gustan esos estúpidos tatuajes. ¡Cállate! ¡Podría irte! ¡No importa! ¡Ay! Por fin llegaron las palomitas. ¿Al fin? ¿Les gustan naturales o con mantequilla? Ah, me da igual. ¿Come, Jen? Soy, las estás desperdiciando. Bien, ¿a quién le toca? Le toca a Jen. ¿Qué preferirías? Dinos. Bien. ¿Preferirías no poder usar nunca un tampón o nunca usar un lápiz labial? Eso es tan soso, Jen. Tengo una. ¿Listas? ¿Qué preferirías? ¿Ver a tu mamá ser asesinada por tu papi? ¿O que te viole tu papi mientras tu mamá toma fotografías? Soy, eso es horrible. ¿Qué preferirías? ¡Contesta! Supongo que la opción de mi papá. ¡Asquerosa! ¿Preferirías que tu mamá muriera? Yo no preferiría ninguna. Eso es completamente asqueroso. Estás enferma. Este juego me parece una estupidez. No te culpo. Tu papá es muy sexy. Eso es verdad. Ahora veremos un home run. ¿Lista? Home run. Espera, espera. Tan, 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 tan. ¡Fallaste! ¡Fue un home run, amiga! Lo haré yo misma. Ya sé, ¿verdad o reto? Pueden besuquearse como el otro día. No es divertido, sino chicos, para ponerlos celosos. ¡Qué estupidez! Te gustó y lo sabes. Ven aquí, dame un beso. Alto, ni siquiera dije reto. ¿Qué fue eso? Es tu papi, Jen. Sí, vino por ti. Ay, muy graciosa. No, en serio, ¿qué fue eso? Bueno,
Voy a tener que ir a averiguarlo. ¡No abras la puerta! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oigan, asesinos en serie, aquí hay tres chicas calientes que no han tenido sexo en mucho, mucho tiempo. Eso puede ser peligroso. Zoe, es en serio. ¿Sabes, Mary? Eres un aguafiestas. ¡No vayas allá! ¿Por qué no hay alumbrado? Porque no es la ciudad. Odio el campo. ¡Zoe! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué es eso? No debemos llamar a la policía. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Calma, calma. Fue solo el viento. Está cerrada. Mary. Tranquila, solo... ¡Tommy, qué idiota! Ah, por favor, yo también me alegro de verte, mi amor. ¡Eso no fue gracioso! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Lo siento, nena. Bob me convenció. Sí, tuve que arrastrar su trasero hasta aquí. Todo el tiempo estaba... Espera, no. Es que Mary dijo que no podíamos venir. Mary dijo que solo era una noche para chicas. Mary quiere estar con su vagina todo el fin de semana. ¡Cállate, Bob! Por Dios, debieron verse las caras. Fue un clásico. ¿Tú lo sabías? No, si te vas a enfadar más. Ay, ¿alguna de ustedes me quiere acompañar adentro? Porque aquí afuera no hay cerveza. Esta es la casa de mis primos, idiota. ¿Cómo rayos entraste? Magia, no. Por una ventana abierta. Hola, Jen. ¿Qué parte de no vengan no entendieron? La parte de no vengan, yo no la entiendo. No estaban invitados, a pesar de lo que él pudo haberles dicho. Oye, basta. Ya basta. Estacionamos el auto en el camino para que no nos oyeran. Además, las extrañábamos. Mary, no he tenido sexo en 36 horas. Es como cuando se te duerme un pie. Mi pene está dormido. Necesito despertarlo. No, yo lo despertaré. Despierta mi pene, mi amor. Lo haré. Ya casi no lo siento. Mary, por favor. Mary, por favor, mi pene está dormido. ¿No era este fin de semana para todos? Sí, lo era hasta que lo echaste a perder. Lo siento, tienen que irse. Pero, Mary, ¿recorrieron todo el camino hasta aquí? Esta es mi casa y yo mando. Está bien, Mary. Que se queden. Jen, gracias, Jen. ¡Un fuerte aplauso para Jen, chicos! ¿No? Jen, que no te presionen con esto. No, la verdad es que así me obligará, ya sabes... Lo sé. ...a enfrentarlo en lugar de huir. ¿Segura? ¡Ay, claro que está segura! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Todos aquí. No tiene por qué ser incómoda. ¡Caballeros! ¡Nos vemos en la zona del amor! ¡A embriagarse! Bueno, al menos esto no se puede poner más incómodo. ¡Ay, cariño, cariño! ¡Sí, sí, así, así, así! ¡Sí, eres lo mejor! ¡Bien, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Me siento como un Power Ranger! ¡Ay, Dios! ¡Eres sexy! ¡Esto es mejor que mi juego de video! ¡Eres un dios! Esto me ayuda. Gracias por venir. Cariño. No me llames así. Ya no gozas de ese privilegio. No es tan malo como piensas. No tienes idea de lo que pienso. Al menos podemos hablar. Bien. ¿Quieres hablar? Dime quién es ella. ¿Conozco a esta ramera? ¿Quién es? ¿El tío Cosa? Eres tú, imbécil. Una amiga de una amiga te etiquetó en Facebook en las fotos de la fiesta de Michelle. ¿Quién es? Sé que se ve mal. Lo sé, en serio, pero estaba muy ebrio. Si no vas a contestar mis preguntas, no tenemos nada más de qué hablar. Oye, por favor... ¡No me toques! ¿Te sientes mejor? Más o menos. Suéltame, o gritaré. Bienvenida al club.
Te extrañé tanto. Yo también. Valió la pena el viaje, sin duda alguna. De nuevo. Oye, soy solo un hombre. Se tarda una hora para recargar, ¿eh? ¿No lees revistas? ¿Me puedes pasar mis lentes? Sí. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No sé, parecías muy concentrada. ¿Terminaste? Estoy preocupada por Jen, eso es todo. Entonces es un no. ¿Hay alguien ahí? Bok, te juro que te meteré este bat por... ¡Por Dios! ¡Hay algo ahí! ¿Qué? ¡En el baño! Tranquila, cálmate. ¡Hay algo ahí ¿Qué dentro? Sucede? ¿Qué está pasando? ¡Hay algo! ¡No lo sé! ¿Quién rayos está llorando en vacaciones? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada. Escuchen, hay un castor en el baño. ¿No has estado buscando castores desde que llegamos? No, no, le pasaba algo malo. Parecía que tenía rabia o algo así. Bien, ¿saben qué haremos? Lo capturaremos y lo criaremos. Jen, la verdad, cuando lloras te ves horrenda. ¡Vayan a asomarse al maldito baño! Jen, oye, eso es ridículo. Vamos al maldito acuerdo, baño. De acuerdo, papi, Bok se encargará. Ven, Jen, ven, Jen, ven, sí, Jen. Sí, vamos a ver. Ay, no estoy lo suficientemente ebrio para esto. Estás tan ebrio como todos nosotros, así que sé hombre. Sí, entra ya. Pero ten cuidado. Marica, eres un marica. Cielos, ¿es en serio, viejo? ¿Qué es cobarde? Un marica, es un marica, nena. Jen, aquí no hay nada. Se los juro, estaba ahí. Oh, por Dios, Jen. ¿Este es uno de esos baños? Oh, mírenme. Estoy en un baño muy, muy aterrador, Jen. Jen, ¿en serio defecaste aquí? ¡Oh! Alguien trae una bolsa de basura. ¿Tendré rabia? Es probable. Aunque nunca había visto a un castor tan cerca, así que... Sí, yo tampoco. Tal vez deberías revisarme bien allá abajo, Bok. Eso no era un castor normal, estoy segura de eso. Sí, los castores normales en los ojos tienen pupilas, ¿no? Malditas chicas, por favor. Es obvio que al castor le pasó algo. Esperen, ¿mordió a alguien? Jen, ¿estás...? No. Bien, he oído que las inyecciones contra la rabia duelen mucho. Sí, y el hospital más cercano está a 50 kilómetros. Tal vez deberíamos ir a casa. ¿Qué? Sí, no, Jen, condujimos 4 horas para llegar aquí. Sí, aún tengo el pie dormido por el viaje. No me importa tu pie, Bok. Saben, estamos nerviosos y ebrios y... ¿Calientes? Y erectos, no te preocupes, así soy yo. Bok, cierra la maldita boca. Sí, como digas. Creo que deberíamos ir a dormir. De acuerdo, pero yo dormiré contigo. Sí, claro, como tú quieras.
Podríamos morir mañana, ¿sí? Y esta sería nuestra última noche. Suena loco, pero deberíamos hacer una orgía, y no estoy bromeando. Una orgía de seguridad. Ya saben, estar juntos, como en el antiguo oeste, en las caravanas. Muy bien, aquí vamos. Oh, Buck. No dejes que el perro vea. Tranquilo, no me voy a escapar. Por Dios, Mary, mira eso. Asqueroso. Algún animal salvaje se lo llevó. Miren las huellas. Ay, vámonos. No me gusta esto. ¿Qué? Okay. Jen, estamos a la mitad del bosque. Tiramos algo en el porche y alguien se alegra de que lo hicimos. ¿En qué piensas? Esa cosa está muerta. Chicas, vamos. ¿Podemos ir a nadar ya? Sí, yo apoyo eso. ¡Vamos! ¿Se quieren meter al agua después de lo que pasó anoche? Lo de anoche fue allá adentro, ¿sí? El agua es mucho más segura que la cabaña. Sí, vamos, es un hermoso día y el lago está justo ahí y aún no las hemos visto en bikini. ¡Vamos! Estábamos muy bien antes que aparecieran. Jen, eso no es justo. Sí, Tommy mató al castor. Sí, lástima que no lo mató Sam, porque eso será la única cosa peluda que verá este fin de semana. ¿Pueden dejar de hacer bromas de castores? ¿Qué le dijo un castor a otro? ¡Así se hace! ¡Oye, aguafiestas! ¡Mete tu trasero al agua y únete al resto de los seres humanos! ¿No han pensado que podría haber más castores por aquí? ¿Castores? ¿Qué? ¿Podría haber más castores? ¡Ay, castores! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Dime, ¿has visto la foto misteriosa? Claro que la vi. La he visto más de 300 veces desde el miércoles. Me ha hecho analizar cada línea y cada píxel para averiguar con quién estás. Supongo que se puede decir que la de la foto fuiste tú. ¿Vas a decirle? No lo sé. Bueno, si le dices que no fue nada, tal vez ella te crea. Puede ser. ¿Me va a odiar? Ahora díselo a mi dedo. ¿Estás loco? ¡No seas tonta, Jen! ¡Entra al agua ahora! Sí, anda. La presión de grupo, Jen. ¡Ven! Bien. Con todas las cosas que han ocurrido, no hemos podido hablar. Como dijiste, no fue nada. Además, yo estoy con Tommy. Si tienes suerte, seguirás con Jen. ¿Felices? ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Estás en el lago, Jen! ¡No sé cómo pasó eso, pero estás aquí! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? Creo que algo rozó mi pie. ¿En serio que eres una paranoica? No, lo juro por Dios. Algo me tocó el pie. ¡Oh, mira! Buck lo sintió también. Espera. ¿Tragaste agua? ¡Mi santo cielo! ¡Mi piecito! ¿Pero qué pasa? ¡Salgan del agua! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Eso es sangre? ¡Vayan a la balsa! ¡Vayan a la maldita balsa! ¡Deprisa!
¡Lisa! ¡Madison! ¡Sube! ¡Ven acá! ¡Sal de ahí! ¡A mí también me atacó! ¡No! ¡Maldición! ¡Fue otro maldito castor! ¡Más de uno! ¡Los castores no hacen esto! ¡No atacan a las personas así! Tenemos que hacerle un torniquete. ¡Usa mi sujetador! ¡No, no, no! ¡Es muy pequeño! ¡Espera! ¡El chaleco del perro! ¡Sí, eso está bien! ¡Perfecto! ¡Observen! ¿Dónde está Jen? ¡Jen! ¡Rayos! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Se están acercando! ¡Ay, malditos! ¡Aléjense! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quédense aquí! ¡No se muevan! ¿A dónde se fueron? ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Están debajo! ¡Ten cuidado! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No me digas! ¡Ay, no! ¡Esperen, esperen! ¡Hay demasiados! ¡Tendremos que nadar! ¡Necesitamos una distracción! ¡Maldito sean! Bien, ¿saben qué? Lo siento, perrito. ¡A nadar! ¡Quieta, Zoe! ¡Sí! ¡Zoe, tranquila! ¡Zoe! ¡Resígnate! ¡Zoe, tranquilízate! ¡Tranquila! ¡Cashi! ¡Tenemos que irnos, deprisa, pero ahora! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vamos, Bob! ¡Deprisa! ¡Naden! ¡Naden! ¡Vamos, naden! ¡Deprisa! ¡No se detengan! ¡Naden! ¡Vamos! ¡Deprisa! Oigan, esto no tiene ningún sentido. Este es el mismo del baño. ¿Le habrán dado esteroides o algo por el estilo? ¿Acaso crees que es un levantapesas? No lo sé, Zoe. Pero, ¿cómo es posible que siga vivo? No lo está. ¿Qué? Que no está vivo. ¿Estás diciendo lo que creo que dices? Basta de hablar. ¿Qué piensas hacer? Esto. ¿Alguna pregunta? Aún no hay línea. ¿Qué? ¿Lo hicieron los castores? Tal vez ya no había línea desde el principio. ¿Estás bien? No. Oye, Zoe, lamento lo del perro. ¿Lo del perro? ¡Era mi perro! ¡Tú mataste a mi perro! Si se trata de nosotros y un perro, nos elegiré sin pensarlo. Si eso me convierte en un cretino, pues que así sea. Pues sí.
¡Idiota! ¡Ay, no te pongas así! ¡Solo era un perro! ¡Maldito! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Suéltame, Mary! ¡Basta! ¡No me digas! ¡Te pones de su lado! ¡No me pongo del lado de nadie! ¿Oh, en serio? Dile eso a Jen. Mary, ¿de qué está hablando? Así es, Jen. La chica de la estúpida foto con Sam. Es la maldita Mary. Gracias, Zoe. Tiene derecho a saberlo. Ya lo sabe todo el maldito mundo. Yo no sabía. Tommy. Jen. Yo iba a decírselos. No importa. Tenemos problemas más grandes. Son ellos, ¿verdad? ¿Eso crees? Están por todas partes. ¡Que se detenga! Debe ser una táctica de intimidación o algo así. Pues funciona. ¡Oh, santo Dios! ¡Dios mío! ¡Sigue vivo! ¡Hijo de perra! ¿Buscaban esto? ¡Malditos! Solo están ahí afuera esperándonos. Tenemos que llevar a Boca a un hospital. ¿Y la casa de los vecinos? Usaremos su teléfono. No, ni de broma. Iré por el auto. ¡Vete al diablo! Pues quédate con las chicas. Llevaré a Boca a un hospital y enviaré ayuda. Dame el pie de Boca. Voy contigo. Zoe, no puedes. Tengo que ir. ¿Y si están ahí afuera? Están afuera, pero como dijiste, no hay otra opción. Bob no resistirá toda la noche. Tommy, tiene que haber otra forma. Los castores nadan muy bien, pero no son tan rápidos en tierra. Esas cosas afuera no son castores. Llevaremos su auto. El nuestro se quedó en la carretera. Las llaves. Tommy, no tienes que hacer esto. Mary, tranquila. Dame las llaves. ¡Tommy! Andando. Vamos, bebé. Vamos. Abre la puerta. Yo no veo nada, ¿tú? Tengo los ojos cerrados. Bien, camina, vamos. ¡Deprisa! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Ay. ¡Rápido, rápido! ¡Abre la puerta! ¡Entren rápido! ¡Vámonos de aquí! Sí. Entraron. Ya, arranca. ¡Es un híbrido! ¡Es delicado! ¡Lo lograron! Quizá debimos ir con ellos. Sí, tal vez. Deberíamos irnos. ¡Oh, no! ¡La puerta! ¿Me pueden ayudar? ¡Watch! ¡Pareces una niña! ¡Muévete! Tenemos que sellar todas las ventanas. Yo haré el trabajo pesado. Recárgalo en la puerta. Están a salvo conmigo. ¿Escuchaste algo? ¿Escuché qué? Golpes, gritos. Oh, creo que pueden ser esas chicas que están imitando a Lady Gaga. Ya sé que son esas chicas. ¿Y a ti qué te gustaría que hiciera? ¿Llamar a la policía? Escuché neumáticos rechinando. ¿Crees que debemos espiarlas? Creo que deberías resolver tus propios asuntos. ¿Y tú nunca has tenido el valor de mover el trasero? ¿En serio quieres que vaya a ver lo que están haciendo unas universitarias? Porque tal vez tendría que quedarme en la fiesta. ¡Ew! ¡Cerdo! ¿Bok?
¿Cómo vas, amigo? ¿Sigues con nosotros? ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, amigo. Oye, oye, no te duermas, Bob. No te duermas. Todo va a estar bien. ¡Maldición! ¡Rayos! ¿Qué diablos? ¡Maldición! ¡Oh, no! ¡Fueron ellos! ¡Malditos! ¡Los odio! ¡Malditas bolas de pelo! ¡Rayos! ¡Rayos! No podemos rodearlo. ¡Mira! ¡Rayos! Espera aquí, voy a revisar. ¡Ten cuidado! ¡Hola! ¡No hay nadie aquí! ¿Qué vas a hacer? ¡Hay armas! ¡Y un hacha! ¿Y vas a robarlas? Sí, las tomaremos prestadas. Te prometo que las devolveremos. Toma. ¿Qué se supone que haga con esta hacha? Solo tómala, por favor. ¿Regresaremos a la cabaña? No, solo ustedes. ¿Qué? ¡Espera! Iré a buscar más armas. Llenaremos la cajuela y todos esperarán en la cabaña. Sube al auto y dale la vuelta. ¡Espera! ¿Tú qué vas a hacer? Iré caminando a conseguir ayuda. ¡Estás loco, Tommy! Soy, por favor, entra al auto y date prisa. Soy. Lamento mucho nunca haber comido tu cosita. Un día regresaré para comérmela entera. Tranquilo, cariño. Vamos a salir de aquí. Nunca lo hice porque te huele muy mal ahí abajo. ¡Ay! Estamos rodeados. Sube a la camioneta. Tenemos que salvar a mi novio. Ve por él y salgamos de aquí. Vamos, cariño. Rápido, suban. Malditos castores. Vamos, muévete. ¿No te había dicho que te vistieras? Suenan como bebés. Sí, unos bebés dementes. Clavos, clavos, necesito clavos. ¿Dónde están? Carguémoslo ahora. Así no. Vamos al lago, será increíble. ¡Maldición! ¿Morder la maldita madera? ¡Ay, si quieres que cubra la casa con láminas de metal! ¡Solo dímelo! Noticia de última hora. Si están recibiendo esta transmisión, sellen todas sus puertas y ventanas y no salgan de su casa. A menos que quieran el trato del siglo. ¡Vengan a Island Toyota! Maldita radio. En los 70... hubo la fiebre del castor. Fastidió a todo el maldito condado. ¿La fiebre del castor? Causada por el parásito Yardia. Lo transmiten los castores. Afecta a la gente también. Raros. ¿Cómo les afecta? Causa diarrea. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando aquí? ¿Ustedes tienen diarrea? No. Eso es bueno, pero no importa. No sé qué tengan esos castores, pero nunca había visto nada igual. Nosotros tampoco, señor. Casé a uno con una trampa esta mañana, pero no estaba muerto. Y créeme, debería estar muy muerto. Oh.
¿Se están yendo? ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber? ¡Escuchen! ¡Es una camioneta! ¡Es hoy! ¿Qué? ¿Y Bok? ¿Por qué regresaron tan rápido? Tal vez nos trajeron ayuda. O algo salió mal. ¿Hay alguien más? ¿Ese es el cazador? ¿Cuál cazador? ¿Ven a Tommy? Espéreme aquí. Hay que quitar las tablas de la puerta. ¿Segura que es una buena idea? ¿Estás bromeando? ¡Ven aquí a ayudar! No sé si sabes, pero esas cosas pueden regresar aquí y todos moriremos. Maldita sea. Cariño, vamos. Ya casi llegamos. ¡Abran! Están selladas puertas y ventanas. ¿Por qué? ¡Tú ya sabes por qué! ¡Rápido, abran! Chicos, oigan, chicos. Oigan, chicos, es mejor que volteen. Malditos castores peludos. Vamos, cariño, levántate, levántate. ¡Apresúrense! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Malditos animales! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! No creo que puedan lograrlo. ¡Son demasiados! Vamos, cariño. Sí. Arriba, con cuidado. Lo hicieron. Entra, rápido. Tommy está bien. Sí, seguro fue por ayuda. Claro, porque no hay razón para pensar otra cosa. Aquí. Eso es. ¿Hola? Tal vez no están en casa. Eso sería algo sabio. Dieron las líneas telefónicas a propósito, ¿verdad? No estoy seguro. A los castores les gusta masticar, en especial palos, ramas, hierbas y esas cosas. Supongo que los cables también. El teléfono de la cabaña tampoco funcionaba. Quédate aquí. Revisaré arriba. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? En clase. Deberías intentarlo. Los castores son herbívoros. Buen libro. ¿Por qué no buscas en la sección de castores zombies? Viven en familias o colonias y defienden su madriguera de otros castores. Oye, oye, ¿crees que piensan que somos otros castores? ¿Qué rayos? Agudo sentido del oído, olfato y tacto. Viven hasta 24 años. Igual que nosotros. Es decir, si es que no logramos salir de aquí. Son monógamos. No, como nosotros. Jen. Fue solo... solo una de esas cosas. ¿Dices que fue un error? No contestes. Lo hiciste. Miren, cuando los tres estemos muy lejos de esta cabaña, hablaremos como adultos para saber por qué ambas me encuentran tan atractivo. Jen, tienes toda la razón para odiarme.
¿Por qué con él? No lo sé. Escuchen. No podemos estar peleando ahora. Eso es exacto lo que los castores querrían. Déjame ver. Los investigadores han encontrado que los castores son criaturas amables e inteligentes a los que les gusta hacer bromas. Se les considera excelentes en la fabricación de túneles. Creo que ya necesito dormir. Muy bien. No hay nada arriba. Parece que los castores dejaron la casa por el momento. ¿Qué hay de la anciana? Pues sigue en la cama. O lo que queda de ella. ¿Qué tienes ahí? ¿Un sándwich? Es el pie de Buck. Lo mantenemos en hielo para poder cosérselo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Mantenerlo en hielo. No directamente en el hielo. Mata el tejido. ¡Rayos! ¿Y qué debo hacer? ¿Envolverlo en una toalla? Supongo que eso depende de cuándo fue. Yo no sé. Esta tarde, tal vez hace unas 4 horas. Técnicamente, supongo que hay una posibilidad de coserlo. Tendríamos que ir a un hospital en 1 hora. Pero no sucederá. Tal vez es mejor que te olvides de eso. Lo siento. ¿Quieres pollo? Hay mucho en la nevera. No quiero pollo. Tenemos que ir al hospital ahora. Oye, sabes también como yo que el camino está bloqueado y no puedes ir a pie en plena oscuridad. Llevemos o no llevemos a tu amigo. Además, los castores son más activos por la noche. Así que sugiero que tal vez debamos esperar a que amanezca. Y entonces, alguno de nosotros puede intentarlo. Podría desangrarse durante la noche. Sí, bueno, siempre puede ser cauterizado el muñón. ¿No se te antoja una pierna? No, no tengo hambre. ¿Jen? No te importó que Sam te engañara, ¿cierto? Lo que te dolió es que fuera conmigo. Jen, sé que hemos pasado por muchas cosas, pero esto no resolverá nada. Te quiero, en serio, pero no de esta manera. No, bonita. Pero lo he visto en la televisión muchas veces. Tranquilo. Ay, por favor. Oiga, ¿qué rayos fue eso? ¡Buck!
¡Maldito Dios! ¿La oyes? ¿Pudiste ver su maldita cara? ¿Crees que podemos ayudarla? ¿Será permanente? No lo sé. Ella estará medicada por el resto de su vida. ¿Te mordieron o rasguñaron? Para nada, estoy bien. Quítate la playera. ¿Por qué? ¡Quítate la maldita playera! ¡Cálmate! Están por todas partes. ¡Oh, la camioneta! Podríamos intentar escapar de aquí. Yo no voy a ir hacia allá. Mary. Quítate la playera. ¿Por qué? ¡Que te quites la playera! Uy, hace frío. ¿Satisfecha? Quítate lo demás. Bien. Rodeados de castores zombie, pero ¿qué rayos importa? ¿Eh? Voltéate. ¿Terminaste? Eso creo. Te toca. ¿Qué te pasó? Saldremos aquí. ¡Cállate! Quiero quitarme los lentes. No, es sexy, es sexy. ¿No hueles algo? Es humo. Algo se quema. Está huele bien, a humo. Me encargaré de eso. Ah!
Dios. No puede ser. ¿Por qué nos detenemos? Tranquila, Mary. Hay un bloqueo y tenemos que seguir a pie. Detrás del auto. Hay que rodearlo. Vamos, ya estamos a salvo, Mary. Lo lograremos. No va a pasar nada. Solo tenemos que seguir un poco más. Mary, ¿qué haces? ¿De dónde la sacaste? Estaba en la guantera. ¡Sí, lo sabemos! Mary, me siento muy bien, te lo juro. ¿Es por esto? Salté por una maldita ventana, corrí por el bosque, me aplastaron el pie, pero no me mordieron. ¡Ya cállate! ¡No te acerques más, Zoe! Al menos debes esperar a que me convierta. Si no, serás una asesina. ¡Zoe! Ah!
Oye, ¿ves a esa chica? Ajá, sí. Eso espero. Castores zombie. Marca B, bien. ¿La fiebre del castor? Causada por el parásito guardia. Lo transmiten los... Causada por... Se me olvidó. Causada por el parásito guardia. Es muy grave. Mi problema de memoria. Vamos a tomarlo otra vez. Disculpen. ¿Estábamos ahí poniéndole nombre al niño? ¿Qué estaban haciendo? Jen, estábamos chupando... Y follando. Y follando. Follando como los grandes, ¿eh? Casi te sale. Estábamos chupando... Y follando. Y... Sí. Y montando. ¿Qué se te ocurre? Mejor me callo. Iremos a un restaurante por unos pasteles de manzana. Recibido, cambio. Tal vez encontremos alguna chica en el restaurante. ¿Eso crees? Aunque sea una gorda. ¡Ey! ¡Se le salió la pata! ¡Acción! ¡Eso es grotesco! ¡Grotesco! 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 ¿Grotesco? Se supone que el perro les tiene miedo. Hace mucho tuve un empleo de esos de hombre anuncio. ¿Como en esos lugares de sándwiches? Sí, pero le puse un enchufe, unas luces de Navidad e intenté que me pagaran más. Me estrangulé el pene. ¿Cómo es posible que te lo hayas estrangulado? Puedes estrangulártelo. ¿Te pusiste el anuncio en la espalda y lo amarraste a tu pene? Estaba desnudo y lo estaba sujetando con él. ¿Qué tipo de compensación te dan por eso? Me despidieron. ¿Pueden bajar mis lentes? Sí. Pero tú no. Menos con esas manos. De acuerdo. ¿Te gusta el... ¿O te gusta el... ¿Ambos? Yo haré el gemido y tú el... Sí, sí. ¡Mi mamá nunca me quiso! ¡Mi mamá nunca me quiso! ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué ves en mí? ¡No lo sé! ¡Corte! ¿Listos? ¡Acción! Poco castor y mucho tomate. ¡Corte! Zombievers, zombievers, you hear your sweetheart scream. She tells you why you don't believe her. She saw one in the bathroom. It's no lie, it's a zombiever. Contaminated by toxic goo, a random genetic mistake. They're semi-aquatic, they're hungry for you. Boys and girls, stay away from the lake. Zombievers, 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 zombievers. A cheerful gang of college students think they're on vacation. Instead, they're dodging beaver chompers and facing their damnation. Don't board up the doorways and windows, my friend. It won't do any good. These furry brown bastards are fully equipped and they'll chew right through the wood. Say goodbye to your golden retriever. Zombievers, zombievers. So brace yourself, you've never witnessed rodents quite like these. Oh, Jesus Christ, you can't escape. They block the road with trees. Check your bodies for scratches. You can't be too careful. Their claws are a cause for concern. Yes, once you're infected, it's only a matter of time before you turn into zombievers. Spoiler alert. Zombievers. Look out, they're coming through the walls. Your girlfriend's chewing off your balls. Zombievers. 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 Zombievers, baby.
Thank you.